Nunca se me ha ocurrido montarme en una pequeña embarcación y salir al mar de noche. Dios me libre, le tengo mucho miedo al mar. Sin embargo, creo que aquellos a los que les guste esta aventura encontrará en la luz de los faros una luz amiga que le indicará el camino de regreso a tierra firme. Esta reflexión me lleva a contarles una historia, la historia de los faros. Esta historia comenzó hace 2400 años en la recientemente fundada ciudad de Alejandría, ciudad que fue creada en la desmesura. Alejandro, rey de Macedonia, que más tarde sería considerado por la historia como Alejandro Magno, fundó esta ciudad. Le dio su nombre y en ella quería construir la capital de su imperio. La muerte decidió otra cosa. Lo sorprendió allá, lejos, en Oriente, a donde había llegado a conquistar las tierras del imperio persa para crear uno nuevo, bajo sus órdenes. Pero su deseo de hacer una gran ciudad sí fue cumplido. Su amigo de infancia y general de confianza, Ptolomeo, fue el encargado de tan grandiosa obra. Alejandría se encuentra en una zona de África extremadamente plana, por ser desértica, y la intención era convertirla no sólo en la futura capital del comercio del mundo conocido, sino también en una gran metrópolis. El general Ptolomeo, que se autoproclamó faraón, comenzó la construcción de un faro para que llegaran a buen puerto los barcos que se dirigían a Alejandría y fomentar su comercio y riqueza. Aquí también la muerte impidió que Ptolomeo I pudiera ver terminada su construcción. Fue su hijo Ptolomeo II, llamado Filadelfo, el encargado de terminar la obra. Les estoy hablando del año 329 a.C. No se tiene una idea fidedigna de cómo era esta torre. Lo que sí se sabe, gracias a los escritos de los contemporáneos, es que tenía unos 134 metros de altura y estaba situada sobre una isla. Quizás más que isla, un pequeño islote que tenía el nombre de Faros y que se encontraba a unos 800 o 1000 metros de la costa. Es precisamente esta isla, Faros, la que le dio el nombre a las construcciones que conocemos hoy, y ello en casi todos los idiomas del mundo. Los antiguos cronistas nos decían que estaba formada por tres partes: una mayor de base cuadrada, una segunda con base octagonal más pequeña que la primera, y al final una tercera, la más pequeña de las tres, con una base redonda. Resulta que en la cima ardía un fuego permanente, que gracias al movimiento circular de un espejo cóncavo, se lograba enviar los rayos de luz que llegaban hasta 50 metros mar adentro, durante las noches, a gran placer de los navegantes. No se sabe exactamente cómo se mantenía encendido este fuego. Podemos descartar que sea leña. En la medida en que Alejandría está rodeada por el desierto y los árboles no abundan, se dice que lo que mantenía vivo el fuego era una especie de mezcla a base de petróleo, quizás también excremento de animales. Los visitantes de la ciudad venían y subían mediante el pago de un módico precio las escaleras que los llevaban hasta la cima, a la altura de 134 metros, lo que equivale
a un edificio de poco más de 30 pisos. El Faro de Alejandría fue testigo de varias diferentes etapas de la historia de la ciudad. Pasó de la época greco-egipcia con la dinastía de los egipcios, la dinastía 23, la última, la de Cleopatra, al período en que Alejandría fue la capital de la provincia de Egipto, perteneciente al Imperio Romano. Fue testigo del reconocimiento del cristianismo como religión de Estado y también vio la llegada de las invasiones musulmanas y la imposición de las leyes del Corán a sangre y fuego. Más de 1600 años, este faro cumplió cada noche su fiel trabajo de indicarle a los navegantes el camino a buen puerto. Lamentablemente, lo que no sabía Alejandro al fundar la capital de su imperio en este lugar es que esta zona es una zona tectónicamente muy inestable y todo lo que fue la costa de Alejandría de aquella época se encuentra hoy bajo el mar debido a varios movimientos telúricos. Un primer terremoto en 1302 y otro en 1323 derribaron tan importante construcción. Fueron necesarias tan descomunales fuerzas para destruirlo. Más adelante, en 1477, para darle el golpe de gracia al faro, el sultán de la ciudad decidió que con sus bloques de piedra se construyera una fortificación para proteger el puerto. Esta fortificación hoy es conocida como Kiat Bai. A pesar de ya no estar con nosotros, el faro de Alejandría nos ha dejado su nombre, que hace eco en las costas de todo el mundo de nuestros días. Hay miles y miles de faros que cada noche le rinden tributo al faro de Alejandría. El faro de Alejandría nos ha dejado su historia, que contribuyó a que fuera reconocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y nos recuerda que nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestra arrogancia, no somos capaces de construir un edificio de 30 pisos que dure 1600 años. Así termino mi emisión del día de hoy. Les agradezco el tiempo que me dedican. Se lo pueden decir a sus amigos, lo mismo hay personas que también me quieren seguir. Y como siempre, me despido de ustedes con un hasta la próxima.